Thank you.
ya empezamos, enseguidita. Estoy terminando de configurar unas cositas y ya empezamos. ¿Qué haces, tío? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un poquito fuerte la musiquita, ¿no? Vamos a bajarlo un cachito. Recién despierto. ¿Qué anduviste haciendo que estás recién ahora despertando? Contame. Bueno, sí, pero... No sé si eso amerita estar despierto hasta quién sabe qué hora. Trabajé hasta las 6. No, qué mal. Che, qué tanto lío hay acá. Perdón, pero estoy teniendo un lío tremendo que que no puedo mostrar la pantalla. A ver. No sé qué lío hice. Esperen, esperen. Ahí está, este era el problema. Marido, ahí te llaman. Espérame, espérame que está viendo un requetelío acá con la... Ahí va. Ahora sí. A ver ahí. Listo. Bueno, a ver. Te llaman, marido. No estaría funcionando el Pandy Slideshow. Para variar, a veces pasa esto de que no anda. No le gustó que hoy no es día de stream. Solía hacerlo igual, ¿eh? Es como que yo solía streamear todos los lunes, pero ahora se me complicó. A ver. Ahí vamos. No, no quiere. Bueno, no importa. Ya veremos qué hacemos. Bueno, llegaste igual. Espérame, que estoy súper aturdida. Para un momentazo. Vamos a hacer compras. ¿Me vas a acompañar a hacer compras? Okay, vamos a apagar el celu que está sonando acá. Y transición. Ahí está. ¡Ey! Funciona el videito de Pandy. Buenísimo. Bueno. A ver, ¿por qué terminó esto acá? Esto no tiene que ir acá, esto tiene que ir en otro lado. Ahí va, lista de deseos de Pandy, esa soy yo. Vamos a buscar, porque no solo alcanzamos el objetivo de cafecitos, sino que además la votación terminó favoreciendo las acuarelas. Así que, bueno, la gente quiere acuarelas. ¿Verdad que me... Esto no tiene que ir acá. Uy, ¿qué hice? Hice lío otra vez. Ahí va, esto tiene que ir acá abajo. Ahí estamos. Bueno, así que como pueden ver ahí, están las... el objetivo alcanzado de cafecitos. Y en vivo y en directo vamos a... concretar la compra de los productos. Que estoy medio liada porque no sé dónde dejé las cosas. Acá. Este es uno. No, esto no era. No. Esto no es. Este es el del Diamond Painting. Si no, después van a decir que los estoy estafando, que eso no era. No miren todas las cosas que yo tengo guardadas acá para mí. ¿Dónde están? Se me fueron. Acá. Pigmentos. Voy a ir por los 30 colores de 5 gramos cada uno. Yo supongo que 5 gramos deberían ser suficientes. No te voy a mentir, me llamaban más los diamantes, pero las acuarelas son las acuarelas. Creo que lo que llama la atención de las acuarelas es el hecho de hacerlas caseras. O sea, el potencial desastre que puede salir de ahí es
es lo que atrae, me parece a mí, el hecho de hacerlas a mano. Igual van a llegar también los diamond painting, es como, vos dale un cachitito más. Bueno, así que la idea es 30 colores, 5 gramos cada uno. Yo creo que con 5 gramos debería alcanzar. Así que este sí lo vamos a añadir a la cesta. Y volvemos a la lista de deseos de Pandi. Que no sé por qué se me mezclaron las listas de deseos. No sé qué lío hice. Pero bueno. Y acá está la cajita y la goma arábiga. 100 mililitros debería alcanzarme, ¿no? También. Porque si no, ya es mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo estamos con el tema de las entregas, los pedidos. Ah, sale casero el asunto. Entonces mi voto se volvió más interesante. Sí, claro, es que la idea era esa, hacer con mis propias manitas las acuarelas desde cero. Uy, esto no debería estar en pantalla. Changos. Hagamos de cuenta que nadie vio nada ahí. Esta parte después la voy a cortar. Porque tiene mi dirección, no debería. No pensé que me lo iba a mostrar así en grande, pensé que me iba a mostrar primero los envíos. Algunos clientes de Amazon nos han permitido compartir sus direcciones de envío con vendedores externos para que los pedidos realizados desde su lista de deseos puedan enviarse. Si compras un producto vendido por un vendedor externo de la lista de deseos de un cliente de Amazon que no ha dado su permiso, quizá tengas que escribir tú mismo la dirección de envío. Ok. Por las dudas voy a hacer que me manden las cosas al hub que está acá cerca en el shopping. Ah, pero dice que algunos artículos no se pueden mandar. Peche. Perdón que apagué ahí, pero Amazon estaría como mostrando toda mi información. Bueno, a ver. Bueno, se me fue un cachito con... ¡Ey! Dice que llega mañana. Ok. Bueno. Si llega mañana, esto es lo único que nos llega. Ah, entonces vamos a hacer esto. Ok, perdón que no les puedo mostrar, pero están mi información, mis direcciones. Pero la cuestión es así. El pigmento y las cajitas, si las compro ahora, llegan mañana. Lo único que no estaría llegando y que encima me cobran aparte es la goma arábiga. Pero estoy segura de que eso lo puedo ir a comprar a cualquier librería o casa de artística. Es más, tengo una acá a la vuelta. Así que si esto llega mañana, me voy a comprar la goma arábiga y lo podemos hacer el miércoles. Así que voy a preparar ahora las cositas para hacer el Doodle Challenge. Así el miércoles hacemos las acuarelas. Bien. Y llego justita con el presupuesto. Genial. ¡Yay! Buenísimo. Bueno, terminado. Perdón que no les pude mostrar todo, pero... estaba así como... información delicada. Bueno, y mientras que hacemos esto, entonces me dan un segundito y voy a ir preparando la cámara, porque no la tenía acá a la mano. Y voy a preparar las cositas para hacer hoy el Doodle Challenge y así el miércoles hacemos las acuarelas. Ah, estos son envíos. Esto es lo que da gusto, así, comprar algo y que te llega. A ver, podía llegarme al final de la semana o el lunes que viene y yo iba a estar feliz igual. Pero bueno, a ver ahí. Ahí va. ¡Ah! Se me cae. Casi se me cae la lámpara. Bueno, ya les prendo
la camarita, ahí la pueden ver, ¿no? Yay, buenísimo. Y acá está el cable, bien en el medio del paso. Vamos a correr esto un poquito para allá. Esto lo voy a sacar de acá. Ahí. Y me dan un segundito y voy a buscar el cuadernito. Bueno, a ver por dónde paso el cable ahora para que no moleste. Hasta que me consiga un micrófono inalámbrico. Pero bueno, a ver. El tema es que esto tendría que estar tipo por acá. A ver, ahí. Ahí estamos. Y así el cable no molesta. Mira qué rapidito que armamos todo, ¿eh? Bueno, lo bueno es que si había alguien conectado, lo único que vio la info delicada fue el tío. Bueno, a ver. Como siempre, vamos a mostrar lo que hicimos la semana pasada. Este fue el Doodle Challenge de la semana pasada. Creo que no se llegó a ver, creo que me avivé bastante rápido. Pero como siempre, soy una tumba. No, sí, pero el tema es que después esto queda grabado. Así que después voy a tener que editar esa parte para que no se vea. Bien, bueno, a ver. ¿Dónde está el Doodle Challenge? Acá. Claro, exacto. Bueno, a ver, día 17, ya casi terminando, ¿eh? Miren, 4 semanitas y ¿me parece? A ver, llegamos justo a fin de año más o menos. 4 semanitas y terminamos el Doodle Challenge. ¿Qué voy a hacer después de que termine este Doodle Challenge? No tengo idea. Pero bueno, ya voy a buscar otra cosa que hacer en los lunes o miércoles de dibujitos. Me gusta igual haber vuelto a los lunes. Bueno, primero buscar una página. La última fue la 119. 119. 119. ¿Y qué me queda? Esta. Está como toda llena de relieve, pero bueno, 123. Le voy a escribir acá con lápiz porque no agarré el brush pen. Y el tema de hoy es... No. ¡Tamagotchi! Esto creo que tiene que ser fácil. Vamos a hacer un Tamagotchi con una Pandy, obvio. O sea, Pandy va a ser la mascotita del Tamagotchi. ¡No, me muero! Me gusta la temática de hoy. Bueno, primero a buscar referencias, diseños de Tamagotchi. A ver, esperen que voy a abrir el navegador. Tamagotchi. Uy, hay unos muy modernos. Ahí está, el clásico, clásico. Ok, tiene que tener forma de huevito. La cadenita y los 3 botones, porque eran 3 botones nomás. Podemos personalizarlo un poquito para que, no sé, sea más cute para Pandy. Ok, tiene que tener pantallita en el medio. El Tamagotchi de Evangelion que estoy viendo ahora me estaría gustando bastante. Bonk. Oh, hola Derek. No sé si sonó el Trigger Fire. Si ustedes lo escucharon, fantástico. Es lo único que me interesa, pero a veces no me funciona a mí y yo no lo escucho. ¿No sonó? Demonios. Ah, bueno, a ver, me pasa un diseño. Esperen que tengo que abrir el Discord para eso. Bueno, mientras tanto charlo con Derek, que hace un montón que no lo veía. Ah, sí sonó. Acá me dicen que no sonó, que sí sonó. Yo estoy con Auris y sonó. Ah, bueno, listo. Eso es lo importante. Ahora vamos a probar alguno. Ah, ahí lo escuché. Sonó un poquito fuerte.
Esa es la idea, justamente. Bueno, mientras tanto voy haciendo la estructura. Lo voy a hacer grande porque si no va a pasar esto de que no. Por ahí incluso está más grande que esto. Ahí me lo pasaste, I Love Mirror. Y de paso todos pueden verlo también si lo pasaste por el Discord, aunque no sé si me lo pasaste por privado o lo dejaste en el server. Ah, no, me lo pasaste por privado. Pero bueno, igual. Ah, ese te gusta. A mí me gusta el que tiene forma de huevito. Pero ese que es tuyo, vos tenés un Tamagotchi. Yo cuando era chica tenía uno y tenía forma de huevito. Ese lo tuve yo. Ay, qué lindo. Pero creo que para honrar el Tama de Tamagotchi, era completísimo. Ok, vamos a hacer así. Vamos a hacer. No sé. Y ahí más o menos esta forma tendría que ser. Ahí está, porque tiene que tener forma de huevito. Ahí va. Y de acá tiene que tener el agujerito para la cadenita. Sí, la argollita. Muy importante. Y la cadenita. Yo tenía esta que era de puntitos. Esperen que primero voy a. Primero voy a delinear por dónde va a pasar la cadenita, porque. Bueno, si alguien dudaba todavía que este desafío era toda de cosas retro. Igual hace unos streams atrás había. Hace el original, obvio. Era el Tamagotchi, obvio. Sí, además, como te digo, yo tenía uno con forma de huevito. Igual creo que también tuve uno parecido al que tenés vos. No les decía que hace un par de streams había encontrado dos hojas más de desafíos de dibujos. De Miss Peperina. Y si no, tengo un montón de desafíos en Pinterest. Tengo guardadas unas cuantas cosas que tienen que ver con dibujo. Así que. Después, si no, lo que podríamos hacer es entre todos decidir a ver qué otro tipo de actividad de dibujo les gustaría. Creo que tendría que pasar por acá adentro, ahora que lo pienso. Bueno, vamos a hacer de cuenta que sé lo que estoy haciendo. Esperen, que no podía faltar. ¿Dónde está? Que hoy lo guardé acá. No puede faltar el cartelito. Bien. Lo que se me ocurre acá que me gustaría hacerle es esta. Encontré uno bastante clásico que tiene como si fuera la cascarita del huevito. Entonces, como que quiero hacer eso. Y tiene así. ¿Te acordás de nuestros personajes de las roleadas? Estaría. Para que los vuelvas a hacer. ¡Ay, es cierto! Sí. Podría volver a hacer eso. Pantallita. Ah, y el tema es que voy a tener que hacer una pandi tipo pixel art. ¿No? ¿Y cómo hago el botoncito para que se note que tiene relieve? Voy a hacer como un invento propio de Tamagotchi. Ahí va, le voy a hacer cuatro botones, porque sí.
porque se me antoja. Bueno, a ver, que esto tiene que ser medio curvo. Ahí, acá. Así. Y tenía o bien arriba y abajo o a los costaditos la barrita con las opciones, ¿no? Porque... Esperen, que quiero... Así me voy decidiendo bien con las líneas. Buenas, oh, hola Natu. Dejo Lurk mientras sigo trabajando, chusmeo cada tanto. Dale, dale. Los que llegaron recién se perdieron que hicimos la compra con el tío ahí que me hizo el aguante desde el minuto uno. La compra de los ítems para las acuarelas. Igualmente, no me di cuenta de que se me escapó una pantallita donde se veía mi información, así que para el VOD lo voy a editar y le voy a sacar esa parte. Pero bueno, quiero que sepan que está hecha la compra y que entonces creo que el miércoles ya haríamos las acuarelas caseras. Y bueno, y por eso mismo estamos adelantando hoy el Doodle Challenge. Me estaría gustando mucho cómo está quedando este Tamagotchi, que está medio deforme. Pero no importa, porque como es un Doodle, de eso se trata. Bien, es más, me gusta esta línea que quedó acá. Tipo como para hacerle una sombrita. Ahí. Bueno, y ahora viene la peor parte. Dibujar a la panda. Creo que voy a hacerle acá las barritas de las opciones. Y a ver en la referencia qué traían. Ahí va. Ok, entonces, espérame, que a su vez tengo que... Ok, acá tengo que ponerle el tenedor. Y el cuchillo, que era para comer. Había que darle de comer. Ahí. Ahí va. Después, acá hay una lamparita, no sé qué vendría a ser la lamparita. El mío no tenía lamparita, pero bueno, bien, lamparita. Me voy a copiar tal cual este. A veces este tiene una pelotita y un bate. Y la jeringuita. Era la luz cuando se dormía, tenías que apagarla. ¡Ay, es cierto! Mirá, ya ni me acordaba. Uno, dos, tres. Y después acá tiene un patito de hule, que era ir a bañarse. Después, no tengo idea de qué es esto. ¿Velocidad? Es un velocímetro. ¿O será la temperatura? Este era para hablarle, para decirle cosas lindas. Y después acá tiene una carita feliz. Y una triste o enojada, no sé qué es eso.
Ahí está. Bueno, por lo menos eso es lo que traía acá. Y ahora lo que me estaría faltando... ¡Hola, Richard! ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Mira, hoy toco Tamagotchi. Y lo que me estaría faltando es... A ver cómo puedo hacer la pandi pixelada. Tengo acá una referencia de un huroncito pixel art, pero tendría que como tenerla muy clara con el tema de... Bueno, pará, voy a hacer así, porque si no el pixel art no me va a salir. Si no podría hacerlo... No tengo hoja milimetrada. Estaría bueno tener hoja milimetrada acá para hacerlo. Todo bien, por suerte. Acá disfrutando del lunes. Ay, qué... Así, por contarles, en realidad no les conté, pero hoy es nuestro aniversario de bodas con marido. Y los Tamagotchi, me acuerdo de esas mascotas virtuales, sí. La idea es hacer una pandi, pero estoy pensando si hago la carita o si hago el cuerpito. Pasa que es medio deforme el hurón para hacerlo. Pero bueno, vamos a ver. Primero voy a ver si... Si me entra. Cuando dije que eran deformes, no estaba mintiendo. Okay, esa sería como una pandi. Una pandi miniatura, si la hiciera de cuerpo completo. Esperen, que no se ve nada. Ahí va. ¿Ven? Ahí está. Eso sería como una pandi. Y ahora tendría que ver más el top. Gracias. ¿No tuviste uno? ¿Un que un Tamagotchi? Sí. Pero lo que estoy diciendo es que voy a hacer a pandi. Y entonces estoy viendo si la hago tipo pixel art o hago un dibujito así para que se entienda, pero voy a ver si la puedo hacer como medio cuadradón y a ver qué pasa. Porque como tener no tengo una grilla como para que se pueda realmente hacer el pixel art, pero lo que puedo intentar es como hacer medio cuadrado el asunto. Claro, ¿no? A ver si lo pueden ver ahí. Como, no sé si le da más el zoom. Estoy tratando de... Ahí va. Estoy tratando de hacer... Quédate quieta. Ahí va. Estoy tratando de hacerle el contorno medio cuadradito. Y ahora cuando haga el delineado, lo hago un... Estoy como tratando de que quede bien. Pero no sé qué tan bien puede quedar esto. Ahí va. Es muy difícil. Ahí va, bueno. A delinear.
Voy a buscar, no traje ni la mitad de todas las cosas. Voy a buscar la cartuchera. Estoy considerando hacer el delineado con las lapiceras esas. Con brillitos. Ay, esperen que voy a correr todo. Sacamos el zoom. Ahí va. Porque quedaría, creo que quedaría lindo. Así que, porque si no, además me las compré y las usé una vez o dos. Así que, esto no puede faltar ahí. Voy a hacerle el cosito ese de violeta. Esto debe ser rosa. La parte de adentro. Tengo dos rosas. O uno es ligeramente más oscuro que el otro. Creo que uno es más oscuro que el otro, ¿no? Pareciera que sí. Voy a usar eso. Y podría usar un celeste o un verde para los dibujitos. Bueno, medio amarillitos, ¿no? Pasa que amarillo no me gusta mucho. Los brush pens. A mí me gusta la idea, pintar con brush pens. A ver, rosa. Violeta, celeste, verde, amarillo. Bien, ahí. Obviamente también tenemos lápices, pero esta vez me interesa mucho la idea de hacerlo con lapiceras. Además, hace rato que no hacía algo así. Así que vamos a ver. Por ahí lo que pinte con lápiz sea la pantallita. Bueno, esperen, que me traigo esto para acá porque si no, no veo. Ahí va. Y los traigo también a ustedes para acá. Eso. ¿Viste? Ahí va. Bueno. Buenas. ¡Hola, Lauri! ¡Sorpresa! Stream de lunes. Hace muchísimo que no streameaba un lunes. Así que estoy súper chocha de estar acá. Bueno, y voy a empezar. A ver. El tema es con estas con brillitos. ¿Qué hacer con el tema del lápiz? No sé si borrar un poquito antes. Por ahí, sí, ¿no? No mucho, pero por ahí borrarle. Porque si no me pasa esto de que después, si no, cuando quiera borrar el lápiz, me va a hacer un enchastre. Así que por lo menos lo grueso, lo. Total, yo me doy una idea con. Con las líneas. Muy suavecito. ¿Qué pasó? Igual acá sí quiero borrarle o quiero dejarle las líneas más con las que me decidí. Y esto que lo voy a hacer sombra. Ahí. Bueno, a ver. Ah, y acá llega la hora de la verdad. Voy a empezar por la cadenita. Empezar por la cadenita. Y por la argollita esta. Bueno, este es el momento en el que arruino todo, así que miren el dibujito, disfrútenlo. You can do it. Use the force. Por eso, este es el momento en el que todo puede salir mal, así que
Aprecian el dibujito. Mientras puedan. Lo bueno de estos videos es que si alguna vez arruino el dibujito al hacer el delineado, por lo menos alguna vez quedó ahí guardado el videito de que estuvo lindo el dibujito. Tranqui, nada puede mal ir sal. Va a estar bien ahora. Bueno. Gracias, gracias por la confianza. Ahí vamos. Igual empecé por la parte fácil, que es la cadenita. De paso es como que voy calentando la muñeca. Porque yo siempre vengo a estos streams completamente en frío. ¿Saben que hay una forma de precalentar para dibujar, no? Son un montón de ejercicios de hacer líneas y círculos. ¿Y los Tamagotchi se consigue todavía? Sí, que yo sepa. Bueno, en Argentina dejaron de conseguirse por un tiempo, pero hace unos años volvieron. Creo que mi prima tenía uno. Hace unos años también, digo, ¿no? Pero bueno, sí, y acá yo los he visto en los kioscos, va, en esos puestitos del... ¿Cómo se dice? De los shoppings que venden chucherías. Bueno, ahí está. Cadenita terminada. Mirá cómo brilla. Junto con cositas holográficas de los 90s, eso es cierto. Hay como muchas cosas de los 90s por acá. No sé si es que volvieron a estar de moda o nunca se fueron, que es distinto, ¿no? Ah, mirá qué buena línea, que te tiré ahí. Me encanta que a ustedes los estoy cegando con el brillo de la luz. Pero esa es la idea es que tenga brillito. Acá estamos medio compliquetis con el relieve de lo que hay detrás. Bueno, a ver. Hoy voy a estar girando mucho. No suelo hacer esto. Suelo tratar de dejar quietito el cuaderno, pero para que esto salga bien, mejor girar el cuaderno. Ahí va. Mira qué lindo. Y brilla. Salieron con infrarrojo y todo tipo para hacer jugar a tu mascota con el de otra persona. ¡Buah! Mirá cuánta tecnología. Mi internet está andando tan mal que me aparecieron 10 carteles diciendo te damos la bienvenida en sala de chat. ¡No! ¡Ay, qué feo! Bueno, te doy la bienvenida a la sala de chat, Derek. Que lo disfrutes. A ver cómo va esta. Esta línea va a estar como un poquito más complicada por dos razones. Porque es más larga y porque hay unos cuantos cartoncitos del otro lado de la hoja, entonces es como que hay un relieve ahí, así que voy a tratar de ir despacito. Total, ¿quién me apura a mí a dibujar, no? Pero no sé, será mi impaciencia. Soy medio impaciente a veces. No. Voy a quitar esto de acá porque si no va a ser un desastre. Me interesan los ejercicios para precalentar la mano para el dibujo. No sé dibujar en realidad, yo copio. Pero todo ejercicio, sí, porque es como que te afloja la mano. Después te los paso. Bueno, si quieren otro día los hacemos. Lo que pasa es que tenés que tener un cuaderno o muchas hojas de las que puedas disponer para hacer, nada, rayas. Porque la idea es que hagas, por ejemplo,
todas rayas verticales, todas rayas verticales hasta completar la hoja, todas rayas horizontales, todas rayas, y tratar de hacerlo lo más derechas posibles, pero al mismo tiempo rápido. Y después tenés que hacer círculos, 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 pero que no se crucen entre sí, sino ir llenando la hoja de círculos desde grandes hasta más chiquititos. Después hay uno que es hacer todos así, ondulaciones. Y básicamente hacer como una hoja de cada ejercicio antes de empezar a dibujar. Con un lápiz, es la idea, ¿no? Que lo hagas con un lápiz. Un lápiz cualquiera. No tiene que ser ninguno en especial. Es más, si puede ser un lápiz que tengas de descarte, porque, como vuelvo a decirlo, es medio un desperdicio. Esta línea es la más difícil para mí, porque este lado de la hoja es más difícil. Miren, los zurdos no son los únicos que tienen problemas con ciertas partes de las hojas. Ahí va. Bueno, bastante bien quedó ahí la formita, ¿eh? Genial, gracias. No, por nada. Voy a ver si consigo de la OFI. Claro, porque la idea es que, primero, muchas hojas no puedes reutilizar si ya están dibujadas o si ya tienen cosas, porque medio como que tenés que ver hacia dónde vas con los trazos. ¿Cómo es? Pero no vas a andar usando un cuaderno lindo. Entonces, yo por lo general lo que hacía era usar cuadernos de esos que te compras pensando que van a ser lindos y resulta que no, y después no sabes dónde metértelos. Bueno, eso. Es más, justamente hoy estaba ordenando algunas cositas. Estaba ordenando cositas digitales, estaba ordenando mis fotos y encontré unas fotos de una bitácora de viaje que al final no terminé usando porque era tan malo el cuaderno ese. El papel era de malísima calidad, no se aguantaba pero ni una lapicera común, ni una Bic. O sea, todo se le pasaba para el otro lado o se marcaba un montón lo que escribías. Así que malísimo, no podías hacer nada con eso. Y bueno, ese en su momento lo tiré. No sé si lo tiré, lo regalé o qué hice. Pero ahora pienso que podría haberlo usado para esto, para hacer ejercicios. Pero igual, a lo que iba es que yo siempre vengo en frío a dibujar. Es como que prendo el stream y que salga nomás. Bueno. ¿De qué color le hago los botoncitos? Me parece que tendría que hacerlos violetas también, ¿no? Como para que tenga una coherencia el color. Sí. Acá dice cualquier cosa menos un círculo, pero bueno. Ahí va. Sí, del mismo color, ¿no? Sí, yo pensaba lo mismo. Ahí va. Esto lo inventé yo, ¿eh? No sé si funcionaría verdaderamente. Pero es como para tener una coherencia ahí con el diseño. Ahí va. Botoncitos. Listos. Me estaría faltando la pandilla. Bueno, mientras esto se seca, voy a ir con la microfibra. A ver, no, que esta es de 5. Voy a buscar la más chiquita que tengo. Bueno, en realidad la más chiquita es esta, la 0,05. Pero estoy segura de que tengo en algún lado un 0,2 o un 0,3. A ver. Acá, 0,2. Bueno, a ver. Igual para hacer los dibujitos chiquititos voy a usar la 0,05. Vamos a hacer zoom otra vez para que lo puedan ver, porque si no, no van a ver nada de lo que estoy dibujando. Además, de paso pueden ver todos los brillitos de las lapiceras, que son re lindas. ¿Te puedo decir pan? No, gracias. Pandi, hasta ahí está todo bien. Sol, me pueden decir sol. Sol, sí, también me dicen. Ya pan, te estás pasando.
Además me hace pensar en el personaje de Dragon Ball GT, así que no, me cae muy mal. Ambas. Acá mi marido pregunta si el personaje o la serie me caen mal y la respuesta es ambas. Al pan también. Ay, no sé. Ahí no te sigo. Acá esta bombillita la dibujé medio como el traste, así que voy a segunda toma. Ahí va. Las rayitas, muy importante. Mira qué bonito que queda. Y acá la pelota. Y ya que estamos, le vamos a hacer una de béisbol. ¿Te estás pasando? Sí, ya se pasa de confianzudo y además de que no me gusta. Y no hay nada más feo que cuando te llaman de una manera que no te gusta. Una profesora de la facu tenía la maldita costumbre de llamarme por mi apellido, pero mal. No les voy a decir cuál es, pero me lo hacía a propósito. O sea, la primera vez que me lo dije, que me lo dijeron, o sea, que me dijo ella mal el apellido, se lo corregí. A la segunda ya me di cuenta de que lo hacía a propósito, entonces fue como, ya ni le contestaba. A mí me dicen Pepe. No, qué feo. No, no, no. Igual puede seguir en el chat el amigo. Sí, puede seguir en el chat, está todo bien, no pasa nada. Solo que, a ver, me preguntó y me parece bien que me haya preguntado. Y yo le contesté y la respuesta es no. Te entiendo, a mí me pasa con mi primer nombre. Claro. Sí, es como. A marido también le confunden el primer nombre y no es tan difícil, pero bueno. Sobre todo acá en España le confunden muchísimo el nombre a marido. Pero bueno, no es tan común su nombre acá, así que. Bueno, qué bueno que elegí esta micro de 0,05, porque si no, estas cosas chiquititas no las hubiese podido dibujar. Bueno, y ahora llegó el momento de arruinar. De arruinar a Panda. A ver. Vamos a subir la música. Espera que se me acaba de terminar la canción. Y. Ah, espera que no hice. Mira, me acabo de dar cuenta que no le había hecho el agujerito este. Como decía tu Sam, puede fallar. Thank you.
Bueno, creo que está bastante bien. Podría haber sido peor. Para no tener una cuadrícula que seguir. Creo que está bastante bien. Podría haber sido peor. Bueno, ahora igual yo compro. Está bien, está bien. ¿Se imaginan tener una Pandy de Tamagotchi? A ver si me sacás el zoom, querido. Mirá, a lo lejos nadie se da cuenta de nada. Bueno, ahora viene la parte en la que puedo volver a arruinarla, que es tratar de limpiar el lápiz un poquitito más. Puede salir muy mal esto. Quise limpiar la goma, esperen. Quise limpiarla en una. A ver si puedo limpiar el lápiz que me quedó por acá sin tocar demasiado las líneas de la lapicera. Y así poder pintar. Y ahora estoy como dudosa de si pinto con resaltador o con lápiz. A ver qué hay del otro lado. Ay, del otro lado. Uf. Bueno, ya se pasó del otro lado la tinta, así que creo que mejor. Mejor voy con lápiz. Ah, y la pantallita debería ser blanco y negro. Así que la Pandy tendría que pintarla con el lápiz negro. Aunque ella es medio bellecita, pero. Bastante bien quedó, ¿no? A ver si acá no hice mucho lío. Pareciera que no. Creo que le saqué un poquito el brillo. Sí, el tema cuando le pasas la goma a esta clase de lapiceras es que le quitas el brillo. Pero bueno, creo que bastante bien quedó ahí. Bastante limpito. Bueno, yo quería usar resaltadores, pero me parece que no. Así que vamos con los lápices. Se queda quieto esto. Ahí va. Claro, pantalla en blanco y negro. Bueno, en realidad era como medio verdosa, ¿no? Esa pantalla, pero. Pero por lo menos el animalito en sí, el píxel era negrito. Porque eran las pantallas como la de los celulares viejos. ¿Cómo se llamaban esas pantallas? ¿Tenían un nombre en particular? Marido que todo lo sabe. Las pantallitas como la de Tamagotchi y la de los celulares viejos, ¿tenían un nombre en particular? ¿O tenían una forma de llamarse? ¿LCD era? Por el tema de que era pixel art y era en blanco y negro o. Claro, los vos decís como el Tetris viejo. Uy, ahí me está. Pará, vas a tener que acercarte y venir a charlar con el chat sobre el tema de la pantalla. No importa. Dice que estaría trabajando. Monocromática. Sí, es cierto, eran monocromáticos, no blanco y negro, porque a veces era azul, a veces era verde. Por ejemplo, mi primer teléfono celular fue un Motorola C300, creo que era C300,
Y era plateadito y era de pantalla azul. Y el segundo celu que tuve fue un Ericsson. No era Sony, era, no, no era Ericsson o algo así era. No me acuerdo el nombre, pero la pantalla era verde. Pero no ese verde amarillento, sino verde, verde intenso. Así que bueno, vamos a tener que decidir. Monocromática, Pandy. Sí, es raro pintarla de color oscuro a Pandy. Pero así funcionan estos cositos. Se me ocurre esto, pintarlo así. Estos a veces estaban o sea, estaban ya como impresos sobre la pantalla, que en realidad no era parte de la pantalla, era como una cintita. El Nokia 1100 y los Motorola traían esa pantalla. Sí, el Nokia 1100 lo tenía mi hermano. Y eran esos verdes así medio. A ver, vamos a ver. Yo había hecho acá la prueba de color. Más bien este verde, ¿no? Es como un verde lima. A ver, creo que era este. Porque era un verde medio amarillento. Vamos a hacerlo así. Y hagamos de cuenta que es todo adrede. Me encanta este desafío de Doodles porque es como que te invita a hacer un ejercicio de memoria. Yo tenía el Motorola C115 y era azul oscuro la pantalla. Ah, ese es anterior, sí. No, el que yo tenía era un azul tipo celeste, porque encima el aparatito en sí era plateadito, entonces era como que tenía toda una onda así muy clarito todo en los colores. Como que ya desde entrada siempre tuve Motorola. Excepto alguna que otra vez que tuve otra cosa. Y medio como que me arrepentí. Bueno, a ver. Rosa. Yo diría de ir por. Porque la parte de arriba parece más este color. Entonces tendría que ir por este. No sé si voy a intentar hacerle un sombreado, pero bueno, vamos a ver qué sale. Para empezar, que siempre se marca todo lo que está detrás, así que ya ahí hay que bajar las expectativas con cómo va a terminar este dibujito. Pero bueno, como ya les venía diciendo hace rato, cuando tenga con qué digitalizar. Porque intenté hacerlo con el mouse. El C300 fue mi primer cel, era lo más. Yo también creo que ese fue el primero que tuve. Y los Alcatel eran naranja, me acuerdo. Sí. Sí, que era. La carcasa era azul, creo, de un Alcatel que yo recuerdo que tuve. Pero la pantalla era naranja. Era una combinación bastante extraña. Ese estaba bueno. Sí, estaba bueno ese Motorola. Podías componer tus propios ringtones. Tenías que usar cifrado americano, pero podías componer tus propios ringtones. ¿Qué estaba diciendo yo antes de esto?
Ah, no, que ya les venía diciendo hace rato que tengo ganas de hacer estos dibujitos en digital, o sea, digitalizarlos y hacer como stickers. Por ahí no sé si stickers para el Discord o simplemente stickers como imprimibles para las rewards de cafecitos. Para los que aportan en cafecito. Todavía no sé para qué, pero que quiero hacer los stickers, quiero hacerlos. Pero el tema es que estuve intentando digitalizarlos ¿cómo que se dice? Trabajando solo con el mouse, que no es imposible. Yo justamente siempre me jacté de poder trabajar en digitalizar los dibujitos sin tener una tablet, pero hay algunas cosas que no quedan del todo bien si no se hacen a mano, y la verdad es que me gustaría poder trazar los dibujos o por ahí para agregarle alguna cosita, para hacer algo un poco más lindo, estaría bueno poder tener una tableta digitalizadora. Entonces estoy viendo si para el año que viene me consigo. Sepan disculpar estas líneas, pero bueno, hay un cartoncito detrás de esto. Igual es como que le da una textura interesante. Entonces estoy viendo si para el año que viene por ahí puedo volver a comprarme la que tenía en Argentina, que era una de las más baratas de Wacom. Si no, estuve viendo otras marcas que no son tan reconocidas como Wacom, pero nunca fui de marcas yo. O sea, como que nunca dije, ay, si no es de esta marca no lo compro. Pero el tema es que no sé qué tan buena será la tableta en sí. Pero bueno, voy a ver si para el año que viene me consigo una tableta digitalizadora. Por ahí, en lugar de Doodle Challenge, pasamos a hacer digitalización de los dibujos y stickers. Pero bueno, ya veré. Ya veré qué sale. Mientras tanto, seguirán saliendo dibujitos. Igual no sé si todos los Doodle Challenge dan para sacar un sticker. Porque hay algunos que, por lo menos el dibujo que yo hice, no me parece que haya quedado algo muy, muy para hacer sticker. Así que bueno, ya veré. Bueno, a ver si ahora le empiezo a dar un poquito de sombreado. Pasa que con toda la textura de lo que hay debajo, está como medio raro acá como quedó. Igual me gustaba los Sony Ericsson por su calidad de música. Yo nunca fui de usar el teléfono para escuchar música hasta ahora, o sea, hasta los últimos años que empezamos con el tema de los smartphones, pero hasta 2000. 12, más o menos, hasta 2012, usaba siempre un dispositivo aparte para escuchar música, ya sea un MP3, un MP4 o alguna cosa así. Me gustaba tenerlo como. Ah, es más, pará, ahora que me acuerdo, digo mal, porque mi hermano, la primera vez que viajó, me regaló un iPod chiquitito, un iPod Nano, y usaba eso. Antes de eso, antes de que él me regalara ese iPod, yo usaba un MP4 o algo así. Pero bueno, después de que él me regaló eso, usaba siempre el iPod. Y no fue hasta los smartphones que no empecé a escuchar música con el teléfono. Así que. Y todavía lo tengo el iPod. Y sigue funcionando. Y ahora lo estoy considerando para salir a caminar, porque mientras manejo con el patinete no puedo escuchar música, no se puede, está prohibido, me pueden multar si me enganchan con auriculares, así que no se puede usar auriculares. Lo cual es medio un tema porque la gente se toma eso como permiso para andar con el celular o con un parlante con la música así a todo volumen cuando andan por la calle y no me simpatiza nada eso. Yo no lo hago, no me gusta hacer eso. Alabado sea el oh poderoso MP3.
Sí, tal cual. Que nos hacía armar listas distintas para cada ocasión. Tenías que tener muy en claro qué era lo que querías escuchar y qué era lo que querías tener a la mano, porque no todo te entraba. Así que, bueno, lo mismo con el iPod, o sea, también me pasaba, a pesar de que el nano que me había regalado mi hermano creo que era de 4 gigas. Pero igual tenías que decidirte muy bien qué ibas a poner ahí. Por ejemplo, me acuerdo que en una ocasión me había conseguido unos audiolibros y quería tenerlos todos para ir escuchándolos, porque eran de una serie, entonces uno atrás de la otra. Solcito, tenías que elegir un audiolibro y medio, o 2 audiolibros como mucho, para que te entren. Porque claro, un audiolibro de una novela más o menos extensa, estamos hablando de 10 horas, 15 horas de audio, entonces 20 en algunos casos. Así que había que tenerla muy clara con el espacio ahí. Así que solía tener un audiolibro y estar por ahí atenta que cuando se me estuviera por terminar ya tener el otro cargado o estar cerca de un lugar donde pudiera cargarlo. ¿Qué me cuentan por ahí? Y descargábamos música a través del Ares. Bueno, la primera vez que yo descargué una canción fue con el Napster, si no me equivoco. Sí, y con el Lime. ¿Se llamaba Lime? No me acuerdo si se llamaba Lime. Así, bueno, o tenía el dibujito de una... El Lime Wire, ¿no? Era... Gracias, mi vida. Acá que me tiran en la data. Bueno, sí. Eso. La primera vez que me descargué una canción, yo lo hice con el Napster allá por el 90 y 98, 99, no me acuerdo. Y creo que, si no me equivoco, la primera canción que me descargué fue el opening de... ¿Era el opening? De Evangelion, me parece. creo que sí, o algo por el estilo, o el de Sakura. Eso fue una de las primeras cosas que me descargué. Era el combo, un tema por 4 virus, 10 virus y un tema, sí, con el Ares. O te descargaba publicidad. Bueno, yo creo que te descargara un virus o una publicidad era lo mejorcito que te podía pasar. A mí me pasó una vez estar buscando un anime y encontrarme con otra cosita cuando se terminó de descargar. Pero bueno, esas eran las primeras épocas de la internet, que uno mucho no tenía idea de lo que estaba haciendo y confiabas en que si el archivo se llamaba como lo que vos estabas buscando, tenía que ser, ¿no? Después el Ares creo que implementó unas preview, no sé cómo hacías, como que descargaba un pedacito así rápido y te dejaba escuchar si era realmente lo que vos estabas buscando. Bueno, esto quedó espantósico por el tema de lo que está atrás, que se marcó todo acá. Eso me pasa por pintar con lápiz en una hoja que tiene relieve. Pero bueno, ya fue. Terminar con la cadenita. Ay, ¿por qué este? No quería este. Azul. Gris. A ver si me da bolilla. Era complicado descargar. Uno termina aprendiendo muchas cosas. Para bien y para mal terminas aprendiendo un montón de cosas. O sea, quieras o no, ibas a descubrir cosas que no se suponía que tenías que descubrir en internet. Esas eran las buenas épocas. Además, si tenías suerte, te bajaba rápido el tema. Sí, si no era muy pesado, si no era muy largo.
Yo queriendo descargar un programa de edición, cuando abrir el RAR me encontré con cuatro videos que no eran para nada agradables. Por suerte pude denunciar el link. Menos mal. Ay, sí, pero cada cosa. A ver, yo creo que hoy tenemos un poquito más en claro por ahí de dónde bajar o qué tipo de archivos son confiables, pero bueno, igual no estamos exentos de esas cosas. A veces pasa todavía que uno se cree que está descargando algo y resulta que no. Pero no pasa tan seguido como antes. O sea, yo por lo menos, bueno, igual hace un montón que no me descargo nada, porque por suerte me puedo permitir pagar algunas de las plataformas que me interesan. Entonces, y para videojuegos tengo Steam y con, bueno, con Netflix y todas esas cosas, es como que minimizas bastante el tema de pifiarle a lo que estás buscando. Pero bueno, estamos hablando de los 90s, principios de los 2000s. No era fácil descargar en esa época. El Lime, creo que era Lime, como Lima. Había muchas cosas turbias. Había que tener mucho cuidado, sí. Pero podías bajar películas o capítulos del anime que querías. Incluso los videos musicales te podías bajar. Sí. Lo difícil que era conseguir por ahí conciertos o videos musicales de J-pop. Yo conseguía bastante de eso. Pero bueno, ahí ya estábamos hablando mucho más adelante. Yo te estoy diciendo que cuando bajaba con el Napster, no estoy mintiendo cuando digo 98-99, ¿eh? Tuve podría decir el privilegio de haber tenido internet hogareña en los 90s. A mi papá le gustaba mucho tener como así lo último en tecnología. Y bueno, cuando empezaron los primeros planes de internet en el hogar, teníamos. Y me acuerdo que teníamos una tarifa que era que te cobraban por cada hora que usabas de internet, excepto en un horario que vos fijabas, que era creo que era un periodo de 8 horas. Y mi papá, como él era nocturno, había elegido desde las 12 de la noche, o creo que era de las 10 de la noche a las 8 de la mañana o algo así. O de las 12 a las 8 o de las 10 a las 8. No me acuerdo si era, si eran 8 o 10 horas el periodo que te daban. Y bueno, cuestión que, claro, a él le venía genial porque él trasnochaba y se quedaba trabajando y haciendo cosas en internet toda la noche. Pero yo que iba a la escuela y que a veces necesitaba usar internet para hacer mis investigaciones, qué sé yo, bueno, teníamos una alcancía al lado de la compu, donde si cada vez que queríamos usar internet fuera del horario este que teníamos liberado, teníamos que pagar la hora. O sea, medio como que tenías un ciber, pero en tu casa. Así que teníamos la alcancía y creo que salía 1 peso la hora. Era carísimo. Para los 90 era carísimo. Y lo veíamos en el reproductor de Windows. Sí, lo veíamos en el reproductor de Windows. Bueno, me estaría faltando pintar esta parte de acá y no estaría sabiendo si pintarle también de violeta o usar otro color. Sí, ya fue, lo voy a pintar de violeta también. Pero como más suavecito, como para que no quede tan fuerte. Bueno, así que en cuestión, esa fue mi experiencia con internet. Ah, bueno, y obvio que cuando se hacían las 10 de la noche, nadie podía usar la computadora para internet. Así que bueno, yo me gastaba todos mis ahorros en usar internet durante el día, pero bueno, por lo menos no tenía que salir de mi casa, ni tenía que ir a un ciber. Acá no sé qué se marcó y quedó como una rayita, ¿eh? Ah, y después lo que quería hacer era hacerle como una sombrita. Ahí va. Bueno, creo que está. Terminé.
el Doodle Challenge del día. Y me queda esta página acá, que de este otro lado tiene el origami. Y no sé si hacerle un collage acá también. O sea que estoy como medio escasa de elementos. Así que me parece que por hoy voy a terminar. Creo que sí. Así que, bueno, behold cómo quedó. Miren la Pandy. La Pandy Pixel Art. Es muy tierna. Quedó todo marcado lo que tenía pegado del otro lado. Y encima, de este otro lado, miren, se pasó la tinta. Qué lástima. Con lo lindo que había quedado. Bueno, por suerte tengo una fotito de esto. Así que ahí quedó el doodle de hoy. Creo que ya está. No tenías que ir al ciber a esperar que esté libre alguna PC y todo eso. Sí, igual, gracias al ciber conocí un montón de gente copada y amigos. Un novio también conocí en el ciber. Que nos conocimos jugando, creo que Diablo. No me acuerdo si era Diablo o algo así. O Titan Quest. No, Titan Quest es posterior, me parece. Sí, ¿no? La verdad te estoy hablando de 2003. No, es que era 2003. Ah, puede ser 2000. No, esto era 2002, ahora que lo pienso. Pero bueno, lindos recuerdos. Mientras yo sigo ordenando acá, los termino de leer. Y creo que ya vamos a ir cerrando. Bueno, entonces, anuncios. Muchísimas gracias por los cafecitos. Ya están compradas las cositas para hacer las acuarelas caseras. Llegan mañana. Y mañana también me iré a buscar la goma arábiga, que es lo único que me falta para poder hacerlas, las acuarelas. Y el miércoles, en lugar de hacer el Doodle Challenge, que ya lo tengo hecho acá, vamos a hacer eso, vamos a hacer las acuarelas. Así que vamos terminando. Espérense, no se me vayan, que vamos a ver quién está conectado y a ver si hacemos una raid hoy. Porque no sé quién está. Ah, está Mari. Mari o... No, Nico. Vamos con Nico, que hace mil que no lo veo y él siempre se pasa a saludar. Así que quédense para la raid que vamos a hacerle a Nico Journals. Hay que escribirlo bien, que si no después le hago la raid a cualquier persona menos la que quería hacer. Journals con S. Nico es uno de los que me bancó cuando yo recién estaba empezando, así que en esta pantalla no funcionan los soniditos. El Counter era lo más, se jugaba acá en el ciber. Sí, yo también jugaba al Counter, creo que ese chico me enseñó a jugar al Counter. Bueno, gente, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme. Nos estaremos viendo el miércoles, así que ya saben, miércoles, después voy a poner bien la hora. En cuanto sepa cómo voy a estar con mis horarios. Pero bueno, el miércoles vamos a estar haciendo acuarelas caseras. Así que va a ser un enchastre esto. Nos vemos. Les deseo a todos un hermoso inicio de semana. Muy buen lunes para todos. Y que les sea leve. Nos estaremos viendo el miércoles. Listo. Ahora sí, nos vamos a la raid. Bye.